Se cumplió la rendición de cuentas de la política pública de juventud y también se dio a conocer la programación que se desarrollará hasta el próximo viernes 30 de septiembre en el marco de la Semana de la Juventud. Este año realizamos la actualización de la política pública, el acuerdo 052 de 2022, en el cual se establecieron unos ejes estratégicos importantes, pues teniendo en cuenta lo que ha sido la pandemia, el estallido social, las dificultades económicas que se han venido presentando en la sociedad. Por ello, pues quisimos articular esta política recogiendo las voces de los jóvenes y sobre todo dando, digamos, labrando un camino para que precisamente ellos puedan acompañar este proceso. Dando cumplimiento a los temas de ley, en el Paraninfo de la Universidad del Valle, en pleno los secretarios de despacho de la administración municipal dieron cuenta de lo que desde sus dependencias se le ha brindado a los jóvenes de la ciudad señor. Pues es una rendición de cuentas que está enfocada principalmente en la política pública. Allí pues estuvimos en una interlocución con los secretarios y secretarias de despacho, todo el gabinete, toda la administración liderada por el alcalde Julián Rojas, entró digamos en un espacio de foro donde se discutieron a través de preguntas orientadoras lo que va a ser esa ejecución de la política y sobre todo la evaluación de la misma. En esta jornada se dio a conocer cada una de las estrategias que de cada una de las secretarías se han implementado en pro de la juventud bugueña. La metodología fue, digamos, básicamente con dos rondas. La primera, qué programas han beneficiado a los jóvenes. Segundo, cuántos jóvenes se han visto allí vinculados. Y tercero, cuánto presupuesto se ha invertido. Esta es la primera ronda que se realizó. La segunda es qué fortalezas se ha encontrado y cuál es el reto para poder dar cumplimiento a la política pública. La Semana de la Juventud, que inició este lunes, se extenderá hasta el viernes 30 de septiembre. Con una variada programación. A partir de mañana tenemos distintas actividades para los y las jóvenes. Iniciamos con talleres de liderazgo juvenil en instituciones educativas vinculadas. En horas de la tarde en el Parque La Reina vamos a tener una reciclatón que está organizando los consejeros de juventud con la Secretaría de Agricultura. El miércoles tenemos una gran jornada de oferta institucional para todos los jóvenes que va a ser en el Parque Fuenmayor. Y también a las 4 de la tarde vamos a tener la gran asamblea de juventud coordinada por el Consejo de Juventud. Ya para el jueves invitamos a todos los jóvenes a que asistan al foro de liderazgo juvenil, va a ser en Casa Diana, y el viernes finalizamos con una gran jornada cultural en el Parque Fuenmayor a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué queremos nosotros? Que la comunidad juvenil se vincule. Queremos que ellos también se apropien de estos espacios, pero sobre todo conozcan lo que es la política pública y sean bebedores y se hagan control social sobre estos ejes estratégicos tan importantes para la administración y sobre todo para la misma comunidad. Con la rendición de cuentas cumplida en este escenario académico y con un ciclopaseo por la ciudad señora, este lunes 26 de septiembre fue aperturada la programación de la Semana de la Juventud en Buga. Todas las actividades que estamos desarrollando están en el marco de la política pública de juventud. La invitación es que los jóvenes participen en la Semana de la Juventud, un parche para todos y todas. En función, digamos, de eso hemos planeado toda esta semana, de lunes a viernes, las actividades puntuales que van, digamos, desde la rendición de cuentas y finalizamos también con un evento cultural.